Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy con suscriptores. Aquí estoy con Daphne, con Chetito, con Max, con Pau Estrellita, con Mystery, con Vera, con David, con Ale, con Aiko, con Alex, con Lunita, con Itzamira. También tenemos acá a Alpro. Aquí tenemos a Karen y a Carol. Estoy con suscriptores el día de hoy. Vamos a construir una guardería. Así que todo este es mi equipo de construcción, así que antes de comenzar, quería saludar a... Un saludito para Julio, un saludito para Sarai, saluditos para Melanie, saluditos para Tiffany, para Patricia, saluditos para Jennifer, un saludito para Elodepa, saluditos para la señora del chisme y Vale, saluditos para el mono divertido, saluditos para Shinobu Kocho, saluditos para Amalia, para Stephanie, saluditos para Martín, para Lady Basto, para Regina, un saludito para Reni, un saludito para Emily y un saludito para Araceli. Y si quieres que te salude en el próximo video, dime tu nombre en los comentarios. Así que bueno, recuerden suscribirte, dar like, activar la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos videos. Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Oigan, gente, hay unas moscas, tres moscas que me están molestando. De hecho, cuando en la mañana me desperté con el sonido de estas moscas molestosas y andaban para allá y para acá, para allá y para acá. O sea, no era para nada agradable eso. Y pues ya empecé a hacer la cacería de las moscas. Ok, estoy corrigiendo pues aquí algunos agujeros en el suelo. Oh no, miren, ya quedó atorada. Ok, bueno, les acabo de pedir que pinten las paredes de colores pasteles como rosa, verde, azul, amarillo, colores así. Yo estoy corrigiendo acá las paredes. Miren qué lindos los colores que están por acá. Miren, me acaban de colocar calva. Es que yo, calva, soy muy famosa. De hecho, yo utilizo peluca, gente. Yo no tengo pelo en Roblox. Yo siempre sigo calva, ¿eh? No le cuenten a nadie. Vamos a ver dónde hacemos el patio. Acá yo creo que estaría bien el patio. Ok, entonces vamos a sacar esos muebles que están por acá y voy a colocar este pasto. No se puede sacar la chimenea, eso sí, pero supongo que eso no es tan relevante que digamos. Así que voy a colocar acá color verde y material de pasto a una tablita y la voy a ir colocando acá. Quiero colocar unas cercas así de color blanco, también de colores. Estas acá, exacto. Aquí ya están colocando el techo, dividiendo algunas habitaciones porque va a tener baño, cocina, patio y unos dormitorios, obviamente. Era Rapunzel, me dicen. ¿Por qué? A ver, ¿cómo me pusieron más pe...? Sí, soy súper Rapunzel. Miren cómo está quedando, está muy bonito. Ya empiezan a decorar harto. La idea es que esto sea pues para los empleados chiquitos. Veamos acá qué están haciendo. No sé qué están haciendo acá, pero acá hacen salas pues para los bebés. Aquí van a poner camitas, ¿vale? Yo voy a ayudar acá con el techo porque está... Voy a ayudar con el techo. ¡Miren ese empleado tan grande! Pues, ¡ay no! Miren, esto parece como un ritual.
Mira, este dice que no encuentra la entrada y acá está. Entra, entra. Ah. El bebé se va a quemar, dicen por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde se va a quemar el bebé, Lili? ¡Ah, no! ¡Los bebés! ¡Salen a los bebés! ¡Ay, no! Vamos a dejarlo por acá. ¿Qué hace? No se queme, no se queme. Miren, aquí Samira está haciendo la recepción. Me encanta. Está bien bonita la recepción. Está bonita, me gusta. Entonces uno entra por acá. Vamos a poner un cartel para que todos sepan que aquí, pues, tenemos la super guardería. Exacto. Y pues con la Torgum vamos a poner algunas cositas, ¿no? Exacto, exacto. Y aquí escribiremos, pues, guardería, ¿no? 3 días después. Ya está, guardería Quintan. Vamos a ver el baño, que aquí me dicen dónde está el baño. Veamos dónde está el baño. A ver, hola. Oh my god, qué lindo. Ahí tiene espuma. Aquí hay una foquita, el pelo se está bañando. Aquí le van a cambiar los pañales a los empleadiños. Ok, aquí hay uno en el baño. Vaya, está súper bonito. El patio ya está como listo, digamos. Está súper, súper bonito. Y pues la entrada también está bonita. Miren, aquí tienen como, wow, una zona de juego, juguetes, me encanta. Ahora me ocuparé de las habitaciones. Para eso vamos a utilizar esta zona que está por acá, que es como un baño. Entonces aquí colocamos el suelo de las habitaciones y colocamos paredes. No va a ser tan grande tampoco. Ok, chicos, después de como 2 horas construyendo aquí con todos los suscriptores, terminamos la guardería Queen. Así es como se ve por fuera. Aquí tenemos la entrada, acá hay unos empleados volando. Acá tenemos la cocina, que está súper bonita. Acá tenemos la recepción. Acá tenemos sillitas donde los mini empleados pueden jugar. Aquí tenemos ositos. Una zona, pues, de vigilancia hacia el patio. El patio está súper, súper bonito. Muchas cosas tiene el patio. Y si vamos por acá, tenemos la súper piscina con las súper plantas, que está súper bonito. Y por acá tenemos el baño, que me gustó mucho. Está muy bonito. Y acá otra zona de juegos. Y las habitaciones, que están muy bonitas. Igual tienen ahí juguetitos y todo. Ahora vamos a abrir nuestra guardería para que los empleados vengan a inscribir a sus hijitos. Mira aquí, Lunita, vengan a que cuiden a mi hijo. Ok, vamos a cuidar a su hijito. Ahí está, ahí tenemos a su hijo. Ahora lo voy a tomar y lo voy a llevar a que coma. Vamos a darle de comer al hijito. Vamos a darle una galletita. Es tan chiquito, así que le vamos a dar una galletita. Ok, toma, aquí tienes una galletita. Muy bien, ahora lo vamos a llevar a darle un baño. Le vamos a dar un baño. Que huele a rata, así que... ¡Desarmaron la bañera! ¡No! No importa, le vamos a cambiar el pañal. Ya está, ya le cambiamos el pañal. Ahora lo vamos a llevar, pues, a que tome su siesta. Tiene que tomar su siesta, gente. Me destruyeron toda la guardería. Pero bueno, ya está durmiendo. Esperemos que duerma. ¡Shh! Está durmiendo. Mantengan silencio, está durmiendo. ¡Shh! Lo vamos a llevar a jugar. Ya se despertó. Bueno, aquí está su hijo. Se lo devolvemos. Usted déjenos al hijo de su amigo y lo vamos a cuidar, ¿ok? Ay, perdónelo, boté sin querer, ¿eh? Gracias. Ok, déjeme al hijo de su amigo. ¿Dónde está? Vamos a dejar ahí que lo cuiden acá. Vale, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Estoy muy satisfecha con esta guardería. Muy bonita, eso sí. Recuerden que se pueden unir a mi grupo de Roblox y a mi grupo de Discord, que los links están en la descripción. Y recuerden seguirme por TikTok y por Roblox. Los quiero mucho. Nos vemos en otro video o directo. Hasta la próxima. Bye, bye.